Hola, hola. En esta ocasión vamos a crear dos ejercicios, los cuales vamos a utilizar los sensores que nos proporciona el kit del Lego EV3. Vemos que están todos los sensores que trae el kit: el sensor táctil, el girosensor, el sensor de color y el sensor ultrasónico. En esta ocasión vamos a utilizar el sensor táctil y el sensor de color. Aquí los podemos observar. Este es el sensor táctil, el cual al presionarlo nos va a dar un valor y también al soltarnos nos va a arrojar otro valor. Entonces, este es el sensor táctil, el sensor de color que mide todos los colores primarios. Vamos a dirigirnos ahora a la aplicación y aquí ya tengo un ejercicio hecho para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Bueno, comenzaremos con este primero. Vemos que cuando el botón de abajo está presionado, nuestros motores grandes comienzan a girar, esa fue la programación que le dimos. Y cuando el botón del sensor táctil es presionado, nuestros motores se van a detener. Ese es el primer ejercicio. Vemos que se detuvieron ambos. Y el otro ejercicio va a consistir que cuando nosotros presionemos el botón de la izquierda, observemos, el motor mediano comienza a girar. Y cuando detecte el color azul con el sensor táctil, se va a detener. Observemos, tocamos el color azul y vemos que se detiene. Entonces, vamos a hacer estos dos ejercicios ahorita como tarea. Yo los voy a eliminar porque vamos a explicar todo el procedimiento. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer con el brick, vamos a meter y vamos a decirle que cuando se presione el botón hacia abajo de mi bloque, los motores van a comenzar a girar. Tanto el motor A como el motor B, bueno, yo los puedo colocar en la posición que quiera, van a comenzar a girar, que los vemos. Y posteriormente vamos a irnos hasta los sensores, y en sensores vamos a buscar el sensor táctil que es OnTouch, lo vamos a colocar aquí. Y aquí le vamos a decir que cuando el sensor esté presionado, está en la posición 1, yo lo puedo poner en cualquiera de los puertos el sensor. Cuando esté presionado, le vamos a decir que me detenga a ambos motores, al A y el B. Entonces vamos a ir hasta motores y los vamos a colocar ambos. Vamos a colocarlos ambos, tanto el A como el B, a una velocidad de 0, o sea, detenidos. 0 y 0. Vamos a probarlo. Y si yo presiono el botón de abajo, mis motores comienzan a girar y si toco el sensor táctil, ambos deben detenerse. Vamos a ver de nuevo. Bueno, creo que siempre se va a quedar, tender a quedar congelado porque estamos trabajando en línea. Vamos a detenerlo. Lo vamos a ejecutar de nuevo. Cuando está a color, está listo ya para ser utilizado. Presionamos el botón hacia abajo, comienzan a girar y luego el sensor táctil. Y vemos que ambos se detienen. Entonces, si les logra quedar así en ese color como mostaza, entonces van a ir a detener y le van a dar a ejecutar para que le quede todo a color de nuevo. Eso es porque estamos trabajando en línea. Entonces, este es el primer ejercicio utilizando el sensor táctil. Ahora vamos a utilizar el sensor de los colores, el cual les dije que medía los colores en Lego EV3. Entonces, vamos a utilizar el mismo bloque de los botones y vamos a decirle que cuando presionemos el botón de la izquierda, vamos a decirle que el motor mediano, vamos a colocarlo aquí, en vez del motor grande, el mediano, también va a comenzar a girar. Y en el sensor, ahora vamos a utilizar el sensor, ok. Vemos que el motor mediano lo tengo en el A y los grandes los tengo en el A también. Entonces ya no puedo utilizar el A ni el B porque ya están usados. Entonces vamos a cambiar a C. Va a quedar en el puerto C mi motor mediano. Ok, ahora con los sensores vamos a utilizar el sensor de color. Y el sensor de color vamos a decirle que cuando el sensor de color ya no lo puedo colocar en el 1 porque ahí está el táctil, recordemos. Entonces puede estar en el 2, en el 3 o en el 4. Cuando toquemos o cuando el sensor toque el color, puede ser azul o rojo, vamos a darle rojo en este caso, el motor C se va a detener. Entonces busco el motor C de tipo motor
mediano y lo voy a poner a 0 grados. Entonces, vemos que se nos tornó de nuevo un color como entre dorado, amarillo, y no nos va a dar ninguna función. Entonces, vamos a irnos de nuevo, lo vamos a detener, lo vamos a ejecutar. Bueno, aquí hay otro error. Hay que detener el motor C, ¿verdad? Estoy deteniendo el motor A. Ahí sí, vamos a detener y ejecutar. Creo que ahí estamos bien. Bueno, veamos. Cuando presiono el botón de la izquierda, el motor mediano debe de girar. Está haciéndolo. Y luego al tocar el color rojo con el sensor, o sea, cuando mi robot toque el color rojo, debería detenerse. Entonces lo tocamos y vemos que se detiene. Recuerden que cuando se les torne ese color amarillo, tienen que detenerlo y volverlo a ejecutar. Y que los motores no deben de quedar en los mismos puertos. Claro, aquí queda C y abajo C porque lo estamos encendiendo y luego deteniéndolo. Pero ya no puedo colocar el motor mediano en el puerto A porque ya lo estoy utilizando con el motor grande. Lo mismo con el puerto B, porque ya estoy utilizando un motor grande en el puerto B, si lo observan. O sea, no puedo conectar dos motores en el mismo puerto. Recuerden que los motores deben de ir conectados en puertos individuales. Y es por ello que solo podemos conectar cuatro motores, ya sean dos, cuatro grandes, cuatro medianos o dos grandes y dos medianos. Entonces, uno decide la combinación que va a hacer ahí. Y lo mismo los puertos, ¿verdad? Los puertos para sensores debe de ir un sensor por cada puerto. Entonces nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen aprovechamiento de la tarea. Adiós.